Bueno, queridos suscriptores, Ceci ahorita se acercó a la camioneta y dice que quiere hablar con nosotros algo muy serio, ¿verdad? Entonces le pedimos opinión a ella si la podíamos grabar y dijo que sí, que no había ningún problema, que ella incluso es algo que les tiene que decir a todos ustedes también, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar a Ceci. Ceci, ¿qué está pasando, amiga? Dice que yo le vengo a decir varias cosas porque el sufrimiento que pasamos con mi mamá se enfermó. Ella cuando se enfermó nunca lo había dicho nada. Ella lo que hizo fue callarse. Porque la verdad, no sé si es así, no sé la verdad, porque la verdad yo también creo que aparezco de lo mismo que mamá murió. ¿Cómo así? Lo mismo. ¿Por qué? No sé, pero es la verdad que cuando mi mamá empezó con eso, ella se le inflamó un pecho. Ajá. A ella se inflamó un pecho porque cuando ella empezó a tratar, enfrente de nosotros se quitaba la blusa, el brasier, se acostaba a la cama a platicar con nosotras. Y cuando ella empezó con eso, pues ella no se quitaba el brasier, solo se quitaba la blusa y se ponía en broca encima de la cama. Y entonces lo que nosotros dimos cuenta, pues que su pecho se empezó a hinchar. Y cuando ella nos dijo que no sabía qué tenía porque dolía demasiado. ¿Y eso te pasa a vos también? Sí, una vez mi mamá todavía estaba viva conmigo, estaba conmigo a total, va. A mí lo mismo me pasó, que se me inflamó un pecho y me empezó a doler demasiado. Yo le dije a mi mamá y me puse a llorar, le dije que me dolía demasiado. Mi papá a mí no me puso mucha atención, ¿va? Porque pensó que estaba mintiendo. Y mi mamá me echó Cofal, pero no se me quería quitar. De hace más de un año yo empecé con eso y todavía sigo con eso porque a veces me pongo a llorar encima de la cama y se me quedó aguanto. Son días que salen Te como cada dos duele días. y se te inflama el... Sí. ¿Y por La qué vez no lo pasada no dijiste? pude, no, yo no, más de una semana que yo no pude usar así ni blusas apretadas, ¿Y te nada. has tocado ahí? ¿Tenés como bolita o No, algo? no me atrevo porque me duele rápido. ¿Pero por qué no Pues nos habías dicho? yo creo que mejor me paso para atrás. No. La verdad de que nunca me imaginé que me fueras a decir esto. La verdad sí nos preocupa, a mí me preocupa mucho. Porque cosas tan Pueden ser íntimas tan de una mujer sencillas. son muy delicadas. Entonces yo creo que urgentemente tenemos que ir con un médico para que te vean, porque eso no es un juguete, ya viste tu mamá todo el proceso que ella llevó, que bueno, ahí sí que solo ustedes, ¿verdad?, saben todo el sufrimiento que tuvieron con ella, porque no solo sufre el enfermo, sino sufre toda la familia. Sí. Entonces, gracias por habernos confiado esto, porque yo siento de que esto sí es bien delicado. Sí, y como te digo, nos habías dicho al principio, ya te habíamos llevado al médico. Pues yo No, le no tengas el aire, vergüenza. porfa, ¿Ah? el aire. Pues ¿Te lo a mi papá enciendes? le dije que cuando empezó todo eso, cuando mi mamá le dijeron que la iban a quitar un pecho, ella me dijo que no quería eso. O sea, ella Ella prefirió tenía quedarse en silencio. oportunidad de estar con nosotras, pero antes de eso ella me la hizo demasiado, y el Lix de masacre. Ahí fue donde le controlaron a ella la enfermedad. No, no me la controlaron, me la empeoraron más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo así la empeoraron? Me la empeoraron más porque si yo sé, ¿verdad?, que mi mamá aquí, a ella se le estaba bajando el pecho. Yo estuve procurando con ella y con las otras, ¿va? Porque como se le va a una madre, va la más, Como el tesoro más grande que uno más tiene, grande que Ceci. uno tiene en la vida de uno, ¿va? Yo quise ayudarla demasiado, pero no pude. O sea, ya fue muy tarde cuando ella pidió Cuando ayuda. ella avisó. O sea que ella nunca la llevaron a Guate. Me la llevaron, pero en el centro, en el Lix de Masate, lo que hicieron fue hacerle más daño, ¿va? Porque cuando una vez que mi papá no pudo ir a verla, y apenas tenía los 14, mi cuñado me debía 25 quetzales. Fui y le cobré y le dije que necesitaba salir. Le pregunté a algunas de ellas que me acompañaran y me dijeron que no podían. Llamé a mi mamá diciendo que no tenían quien me acompañara a verla. Entonces me dijo que eligiera a mi tío. Pero mi tío que en ese momento él no podía salir conmigo. Entonces lo que hice fue correr un riesgo irme sola para Masate. ¿Y te fuiste? Sí, yo me fui a verla. ¿Y qué hora era cuando te fuiste? Como a las 2. Una me fui para llegar a las 2 en punto, porque a las 2 en punto era la La hora de visita. visita, ¿no? Sí, yo entré. Y cuando yo iba para allá me dejaron donde ustedes pasaron allá.
no me recuerdo por dónde, por ahí me dejaron. Entonces lo que hice fue bajar, una muchacha me dijo que me iba a llevar hasta allá. Pues corrí el riesgo de irme con ella, ¿va? Porque no la conocía. No la conocía y sobre eso me podía hacer algo. Entonces yo me fui, cuando llegué con mi mamá, me había dicho que la había llevado para la capital y habían regresado, pero ella me la habían... Hierro así, me dijo ella, de este agresor. Le metieron acá como 9 meses, me dijo ella, sin nada. ¿9 veces? Sin anestesia. Sin anestesia, nada. ¡Oh, locura! Y cuando yo le quise abrir, me dijo que no lo viera porque estaba bien feo. Yo se lo quité, vi que la quería ver porque era mi mamá. Uh-huh. Cuando se lo quité, ella tiró un hoyo ahí. Entonces lo que yo le dije que la estaba a sacar de ahí porque pensara eso, de mí, son los más chiquitos. Uh-huh. De mí no, porque yo podía tal vez trabajar, salir adelante. Defenderte sola. Más que todo. Pero, que pensaran ellos. Uh-huh. Pero en mí no me importaba. Mi mamá me quedó porque ella quería curarse. Cuando me dijo que si no, a ella le iban a quitar un pecho, mejor le dijo que no. Porque si se iba a morir, que ella quería morir completa. Entonces le dije que no importaba que se lo quitaran, pero que estuviera con nosotras. Cuando después de tanto le dijeron que tenía así, ¿cómo se llama eso? Así, cáncer. Cáncer de mama, sobre eso que tenía, ay Dios, su mamá. ¿Tumor? No. ¿Biomas? No sé, cosa de... Así... ¿Diabética, no? Ajá, diabética. ¿También? Entonces, de eso antes, la señora ya sabían que mamá solo tenía días, meses o contados para morirse. Y antes que darla para que nosotras disfrutáramos un poco más, ella la quitaron más. Estuvo más de 4 meses alejada de nosotros. ¿Internada? ¿Ella en Alex? Sí, cuando ya ella se vino para la casa, ella me vino más pálida, no podía caminar, como yo le dije a ella. Yo la hago por usted, para que usted se mantenga conmigo, no se enojen. Pero mi papá me dijo a que, si cuando era un día se fuera, él fue el que me dijo, si un día que se fuera ahí, que me encargaba más a los nenes. Yo dije que no, que yo me iba a hacer encargo de ellos, porque yo quería a ella. Uh-huh. Pero que ella me dijo a que... Era sus hijos y que era, nuestro, que era el único regalo que nos iba a dar Dao. Cuando ella me dijo que después pasaron un mes, me la llevé, bueno, me dijeron que me la llevara para la máquina. ¿Quién te dijo que te la llevara? Mi hermano más grande, que no está con nosotros ni nos ayuda. Ah, ya con él. Uh-huh. Y me la llevé más de una semana. Yo decía que me quería venir porque antes de mirarla, que me levantara, se me estaba cayendo más. Uh-huh. Hasta una vez que se me cayó para llevarla al baño, se me cayó. No hay servicio. Se me cayó así en cada y yo me puse a llorar porque no la podía levantar porque pesaba un poco. Y me puse a llorar y dije que era mi culpa que se me había caído. Gracias. Que se me había caído, entonces me dijo que no. Me la llevé para la cama y le dije que me quería venir un día antes. Pesaba. Defendiendo a mi hermano, dijo que no. ¿Y tus hermanitos acá? Aquí con mi papá. ¿Y ella no pedía ver a tus hermanitos? No, porque ella siempre lloraba. O sea, ella quería que tus hermanitos no la vieran como estaba. No. Sí, pues no quería que vieran que estaba sufriendo. Uh-huh. Sí. Y el gran cambio que me imagino que estuvo, ¿verdad? Porque la diabetes y el cáncer. Pues fíjese que ese fue un error. Porque yo ella, el último día de ella, yo no le hice caso. Me enojé demasiado con ella porque no se quería ir a quitarse el pecho para que estuviera más tiempo. O sea, por eso te enojaste, porque yo me enojé demasiado, le dije que no. Ese día le faltaba demasiado aire y decía que no podía respirar. Si estaba acostada, le costaba respirar. Si estaba sentada, le agarraba dolor de cintura. Cuando a las 5 de la mañana la sacaron para terminarle la presión, todo eso. Uh-huh. Ella murió a las 9:30, algo así. ¿De la mañana? De la mañana, porque ella, cuando ella salió, me dijo que iba a regresar. Dije que estaba bien, que le pedía mucho a Dios que ella regresara con bien, con nosotras. Entonces cuando ellas salieron, ni uno de los hombres no me quisieron atender. Allá atrás de la escuela de niñas, con el doctor, no sé cómo se llama. ¿Cómo? Algo así. Él...
era, él la curaba de presión, le dijeron que tenía uno de sus pulmones. Pulmonía. Y que toda su saliva, algo así, se le había dado para los pulmones. Uh-huh. Pues no podía respirar. Cuando a ella le pusieron eso. Oxígeno. Uh-huh, antes de darle, le quitaba. Uh-huh. Cuando ya la subieron a la ambulancia, pues fue donde ella falleció. ¿Para dónde la llevaba? Para Mazate. Se le van a llevar para Mazate. Ahí con Cowboy se iba a salir para Mazate. Ahí fue donde ella falleció. Ella acaba de fallecer. ¿Y quién iba ahí con ella o vos? Wendy. Ah, bueno. Yo no me pude ir. Me dijeron que no, que me encargaba de los niños más pequeños. Entonces cuando ya llegaron, una entró llorando. Le pregunté qué había pasado, que no estaba mi mamá. Cuando miré dentro de la camilla con mi mamá muerta. Yo nunca imaginé que se iba a morir. Ese día me pidió café y yo le quise dar. Pero de que no sea conmigo, me alimento que pienso cuando no le hice caso. O sea, yo al cementerio no mucho voy. Pero ¿por qué no le quisiste? O sea, tu enojo era porque ella no había hablado antes para poder curarla. Ajá. Ese era tu enojo, ¿no? Porque me enojo con ella. Mi papá me dijo que nos estamos enojando con ella porque ella no lo quiso decir para que nosotros no sufriéramos. Pero a la larga estamos sufriendo más. Porque cuando ella falleció, antes que ella falleciera, yo era una niña tan tranquila. Ella me iba en buen camino. En todo. Uh-huh. Pero cuando ella falleció, fíjense que yo me escarmé. Esa es mi verdad. Yo me escarmé. Yo nunca le he dicho a nadie esto, pero ni mis hermanas lo saben. Pero cuando yo me puse a trabajar en el mercado, yo cambié demasiado. Uh-huh. Yo empecé a hablar más malas palabras. Lo que me decía, yo respondía. Si me pegaba, yo les pegaba. O sea, como que te volviste más rebelde. Ah, sí. Pues yo prefiero decirles las cosas que yo hice. Porque cuando mi mamá murió, yo dije a ella que ella dijo que me iba a celebrar los 15. Que sea el sueño de ella, de una de sus hijas. Pero dije que yo no quería nada de eso. Que yo la quería conmigo. Que no prefería nada. Que a mí no me gustaban los lujos. Que a mí me gustaba que ella estuviera conmigo, estuviera platicando, que me sacara a pasear como madre que era. Pero cuando todo eso, yo a mi papá le dejé de hacer caso. Tal vez ahora que le estoy haciendo un poco de caso. Porque él me empezó a pegar, me dijo que me comportara. Porque él vio el cambio que tuviste. Vio el cambio que tuve. Muy diferente. Cuando él me decía algo, le decía nomás. ¿Te daba igual? Me da igual. Cuando mamá murió, es lo que más me duele también, va, porque no fue lo que le fallé. Yo a él le fallé muchas cosas. ¿A quién? ¿A tu papá? A mi mamá. ¿Pero por qué decís que le fallaste, mamá? Ese día fui al cementerio y le pedí perdón de rodillas a mi mamá, pero que le dije que me perdonara, porque yo sabía que no me estaba viendo. Y si me estaba viendo, se estaba decepcionando. Acabaron los 15. Y me iba a venir directo a mi casa. Pero cuando venía a mi casa, eran gritos, maltratos. Me humillaban. La casa allá me humillaba demasiado. Me gritaba muchas cosas. Me decía que por mi culpa mi mamá se había fallecido. Porque cuando ella murió, supuestamente a la otra estaban cuidando. Porque aparece el corazón. ¿Quién? A Carmen. Y aparece el corazón. Y aparece el corazón y supuestamente atrás de ella estaban que no se pueda desmayar. Y el efecto mío fue más porque yo con ella me iba a ser niña. Yo a los 10 empecé a ser niña. O sea, siempre estuviste muy apegada. Muy apegada a mi mamá. Cierto, no dormía en mi casa porque dormía con una señora porque trabajando. Yo me iba. Como si ella traía bastante leña, yo ya la parte ella venía con la misma cantidad de leña, delgada o gruesa, no me importaba cargar. Yo y ella tuvimos el reto de hacer una total más de una tarea de leña, las dos de diario, las dos de, a veces era de dos veces, de tres veces al día de hacer leña, para que no faltara la leña entre la casa. Cuando ella falleció, el niño me preguntaba que a dónde había ido. Recordiste. Él me estaba preguntando demasiado que a dónde había ido. Que cuándo iba a regresar. Y que
cuándo iba a ser mi cumpleaños. Y con lo que yo le pude responder, güey, que ya estaba en el cielo. Y que cada estrella que mirara, bien brillante, era ella. Ay, Ceci. Entonces, cuando mira una estrella, mi mamá, entonces yo lo único que le digo a veces, que cuando ya todo eso, yo me desmayé en el cementerio porque no aguanté. Yo sentía que mi mamá no iba a soportar mucho tiempo más y ya se cuenta cuántos años más tengo que aguantar sin ella. Aguantar las humillaciones que me hacen y decir, que soy una decepción de la vida. Porque ya se llegaron a enterar que era un hombre casado y que cometí errores, pero nunca llegaron a enterarse que tomé. Porque esa vez yo salía del mercado a las 5 y como me iba a caminar, a tratar como a fregar a la calle, venía como a las 6:30, 7. Y si llegó a cumplir los 15. Cuando yo vine a la casa, traía 2 pedazos de pastel, ¿va? Y la Carmen y yo somos del mismo día. ¿Cumplen años el mismo día? Carmen. ¿Qué fecha? Yo soy el 25 del 2005. Ella estaba cumpliendo 5 años cuando yo nací. Entonces, somos del mismo día. Llegué a la casa. Entonces ella, adoptarle a mi hermana. ¿Ella es tu hermana? ¿Carmen es tu hermana? Es mi hermana. Sí, ella es mi hermana, ella es la que me apoya más. Entonces no es tu prima. No. ¿Y Wendy? Es mi hermana. ¿También es su hermana? Sí, como lo lamento de mentirles, porque la verdad, a mi papá me lo amenazaron. ¿Quién lo amenazó? Donde él trabaja. Dicieron que le iban a quitar el trabajo si él no pagaba el dinero que tiene ahí. Entonces ese fue mi temor, va, que si ustedes no los ayudaban, no iba a tener que darles de comer a mis hermanos. Como yo una vez le dije a mi mamá, que yo iba a dar la vida por ellos. Cuando mamá estaba acostada en la cama, fallecida, cuando yo le dije que no le va a decepcionar de esa manera y que yo no le juraba nada, porque las que les juraron no lo están cumpliendo. Cuando ella murió, la verdad, yo me quise envenenar porque todas me echaban la culpa. ¿Pero por qué te echaban la culpa? Porque yo algo la quería, lo merecía, pero a veces era más rebelde un poco. A veces ella me decía, si no se leña, estoy cansada, y a veces ella me entendía. Y más al pedir reaccioné, una señora vecina me dijo que no lo hiciera porque ya se dio cuenta lo que iba a hacer, que no lo hiciera, que pensaran los pequeños, porque los que lo prometieron eso a mi mamá no lo iban a cumplir. Entonces yo salí y le dije a mis hermanos que me perdonaran. Bueno, Juan de yo también les fallé a ellos. ¿A tus hermanitos? Yo les fallé a ellos. Porque antes el dinero de darles a ellos, todo Miguelito se dio cuenta una vez y me dijo que por qué lo estaba haciendo. ¿Miguelito o Ricardito? Miguelito. No. Él se dio cuenta y me preguntó qué estaba haciendo. Y se puso a llorar con el mal. Yo no, que por qué. Y se dije que eso era lo único que me desahogaba un poco. Porque la verdad, yo mis hermanos no les cuento nada. Porque si les cuento, rápido se lo dicen a mi papá me pega. Y lo que no quiero que me estén contando. Entonces es lo primero, es lo que le estoy diciendo a ustedes. Lo que yo puedo decirte es de que nosotros no somos nadie para poder juzgarte ni señalarte, mucho menos, ¿verdad? Todo mundo cometemos errores en esta vida, nadie es perfecto. Acá todos vamos aprendiendo de los errores. La vida de eso se construye, la vida de errores y errores que podemos enmendar. Y aquí, pues estás diciendo de que cometiste el error, pero que gracias a Dios ya no lo estás haciendo. Porque por él me di cuenta que no lo tiene que estar haciendo. Entonces, antes de hacer eso, lo que hice fue, cuando estuve trabajando en el mercado, yo lo que hice fue, de diario salía del mercado, me iba para el cementerio. Si salía a las 6, me iba a las 6 de la tarde al cementerio, a arreglarle su lugar de ella. Porque yo no me di cuenta cuando echaron la tierra ahí encima. No fuiste. Yo no soporté. Porque perder a mi mamá me dolió demasiado. Porque ella en toda manera me lloraba. Algo me pasaba, algo me decía. Yo me iba y le decía.
igual con esto lo que tengo, no sé. Me dolía, iba corriendo con ella a decirle que me dolía y que necesitaba que me abrazara. Uh-huh. Porque era la única que me podía calmar ese dolor. Que lo sentía mucho por no llorar. Por eso a veces me pongo a pensar de que a veces digo a mis hermanitas que no se vayan a, como digamos, darles el camino que yo te estoy dando a vos, adelante. O sea, sola. Que prácticamente tu mamá nunca habló todo esto con tus otras hermanas mayores. No. Ella no sentía un consuelo con ellas más que con vos. Conmigo todo me lo decía. ¿Y por eso te dejó a cargo a tus hermanas pequeñas? Sí. Porque yo le lavaba la ropa antes que ella muriera. Eso es mínimo que yo lavo ahorita. Cuando mi mamá estaba viva, yo lavaba de baños, botes, uh-huh. de todo, hasta de todos. De mi papá. Y las grandes, ¿no? Ella no. Entonces, yo lavaba sábanas, gruesas, delgadas, todo. Entonces me sacaba a mi mamá. Me acercaba a mi mamá y le decía que yo lo iba a hacer, uh-huh. pero lo único que le pedía era su cariño y su amor. Porque una vez que yo le pegué a mis hermanitos por no hacerme caso, uh-huh. porque se me vieron para la calle y me lo iban a pasar tirando. Ese día sí me enojé demasiado, agarré el sitio y les pegué. Y dije que se me fueran para adentro. Él vino y ellos le dijeron a ellos, a él. Papá. Él me pegó, entonces le dije que no les iba a volver a pegar, pero la verdad mi papá no me entiende a mí. ¿Te pega mucho? Me pega demasiado, él no me entiende. ¿Quién tu papá? Él nunca me entendió. Una vez, cuando empezaron a adelantar diciendo que yo andaba con ese muchacho, yo no salgo, porque mismo que no salgo a la calle ni al mercado, y si salgo solo con mi abuela, regreso. Entonces lo único que yo le dije a él, de hecho, que si mi papá le preguntara, que dijera que no, porque yo no quiero que me estaban pegando. Y sobre eso a él le iba a ser peor, uh-huh. porque mi papá lo solo que le iba a pegar, le iba a denunciar. ¿Sí, porque eso es menor de edad? Estaba viendo, porque tiene ¿y eso como... sí lo supo tu papá? Eso sí lo supo, pero no me entiende. Él les pone atención a las demás. Uh-huh. Y eso lo digo y no le estoy mintiendo. Él les pone atención más a los demás. Más a ellos. Sí, ellos sí. La que ya tiene esposo. La que ya tiene esposo. Él la apoya más. Y en esa manera yo me estaba enojando demasiado. Es cuando yo me enojo, es cuando me agarra mucho dolor. Ayer que me enojé demasiado con ella, porque vino y le quiso pegar a Ricardo. Uh-huh. Y yo me opuse. Y dije que no, porque ella no era la mamá y a ella no le había costado. Tal vez a mí no me había costado demasiado, pero yo era la que estaba encargado de ellos. Uh-huh. Estaban con ellos, yo les entendía, yo les lavaba la ropa. Ella, como le dije, yo allá, vos no venís a lavar un trapo a ellos. Uh-huh. Y, en total, los